Todo el mundo lleva una botella y beben a sorbos continuamente porque las máquinas de la mercadotecnia les ha convencido de esto, el consumo excesivo de agua. Especialmente si se hace a pequeños sorbos, provocará hinchazón en el cerebro. Al mismo tiempo, cuando necesitas agua si no bebes, causará daño al sistema. No se trata solo de beber agua líquida, debes comer alimentos con alto contenido de agua. Si no sientes sed, si no bebes agua, no va a pasar nada, vas a estar bien. Y solo en Estados Unidos, en un clima frío, todo el mundo lleva una botella y beben a sorbos continuamente porque las máquinas de la mercadotecnia les han convencido de esto, que deben beber mucha agua, el consumo excesivo de agua, especialmente si se hacen pequeños sorbos. El cuerpo la absorbe cuando la absorbe los niveles de sodio, que están muy delicadamente equilibrados, caerán. El resto del cuerpo también se ve afectado, aunque puede que no sea tan evidente. Pero en el cerebro, los niveles de sodio en descenso producirán hinchazón del cerebro. Esto no quiere decir que tu cerebro esté creciendo. Significa, la hinchazón significa, es una especie de enfermedad, ¿de acuerdo? No hay expansión del cerebro. Se está hinchando por falta de contenido de sodio. Entonces, como no hay suficiente sodio, más agua entra al cerebro, tratando de suministrar el sodio necesario para mantener el equilibrio. Así que más agua en tu cerebro significa que chapotearás. Desequilibrios psicológicos vendrán cuando te las arreglas para absorber. Mira, si bebes mucha agua de una sola vez, el cuerpo decidirá cuánta absorber, cuánta eliminar. Pero si te la pasas dando sorbos todo el día, ¿cómo que se le engaña al cuerpo? Tiende a absorber más agua de la que debería. Pero digamos que ahora mismo bebes 2 litros de agua. Todo eso no va a entrar en el sistema. Lo que necesite lo tomará, el resto lo expulsará. Así que no consumir agua y estar afuera es muy posible. Nadie tiene que beber agua simplemente porque creas que es bueno hacerlo. Cuando sientas sed, debes beber agua. Solo para asegurarte de que bebes suficiente, bebe un 10% más de lo que realmente necesitas. Un par de vasos más, solo para asegurarte de que no bebes menos. Si no eres del tipo que lleva una botella de agua contigo cada minuto del día, entonces es bueno beber un poco de agua extra, de modo que cuando venga la necesidad tenga cierto margen de tiempo hasta que puedas beber, que no sea una emergencia. Al mismo tiempo, cuando necesitas agua, cuando tienes sed, si no bebes, causará daños al sistema. Yo diría, esto puede ser muy controvertido, la fraternidad médica seguro protestará por esto, pero llegarán a ello después de tal vez 20 años o 30 años. Yo diría que si todo el mundo consume buen agua en cantidad suficiente, el 50% de los ataques al corazón en el mundo se reducirán. El daño para el corazón es inmenso cuando el agua que se necesita no está ahí en el sistema. Pero cuando digo agua, no se trata solo de beber agua líquida. Debes comer alimentos con alto contenido de agua. Si comes una fruta, es casi 90% agua. Los vegetales y otras cosas son más de 70% agua. Mínimo un 70% de agua debe haber ahí en la comida que comes. Así que comes alimentos con muy poco contenido de agua y van y se quedan atascados como cemento, se asientan en tu estómago. Ahora bebes agua, 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 eso no va a ayudar. Debes comer alimentos con alto contenido de agua. Cuando consumes alimentos, al menos deben estar al nivel del porcentaje de contenido de agua en tu propio cuerpo. Así que cualquier alimento que comas debería tener al menos un 70%
de contenido de agua. Entonces es por esto que los vegetales y las frutas deben ser parte de tu dieta para que el agua esté ahí. No consumir agua en ciertas situaciones está bien, pero si hay una señal de sed, debes beber agua. Es muy necesario que bebas agua cuando hay una señal de sed, porque el cuerpo tiene su propio mecanismo. Cuando indica que necesitas agua, debes darle agua en los siguientes 20 minutos o como máximo media hora. Debes beber una considerable cantidad de agua. Si bebes agua suficiente, entonces el cuerpo elegirá cuánto tomar, cuánto rechazar.